El equipo Sol Montero se desplaza en esta ocasión hasta la Sierra de Gata, al noroeste de la provincia de Cáceres, donde existe una gran diversidad de fauna y paisajes. Se trata de uno de los lugares más vírgenes de la península en cuanto se refiere a la naturaleza y a su autenticidad de una forma de vida rural. Buenos días a todos nuestros seguidores de Facebook, nuestros seguidores de YouTube. Vamos hoy a grabar una montería a Pedro de Castillo de Mufragüe y vamos a ver qué tal se da todo. Robledillo de Gata es el lugar elegido por Pedro, que apuesta por monterías en abierto para citar a sus monteros, como es de costumbre, con un típico desayuno extremeño, demostrando así sus virtudes de su catering. Bueno, hemos venido a Robledillo de Gata, sí. Un paisaje espectacular, muy bonito, una zona por descubrir. Sí. Creo que hay que darle importancia a esta zona, más que otra cosa es caza en abierto, es caza natural, tiraderos naturales. Cuéntanos un poquito qué vamos a cazar, con cuántas realas y cómo es la mancha. Hoy vamos a cazar una mancha que se llama la Garganta, que son dos joyas que están ahí arriba en la sierra. Una parte sola, una parte de umbría, una mancha muy fuerte y vamos a cazar con 30 realas y 60 puestos. Aquí toda la caza que hay es caza salvaje, caza natural, y el encanto de esta zona es que normalmente se suele matar siempre alguna boca que otra importante, que hoy en día ya en las monterías no los hay. También se puede matar venado, que alguno que otro se matará, y aquí de vez en cuando sale algún venado serio. Y por lo demás, bueno, es un grupo de amigos que nos juntamos para cazar, para echar un día, disfrutar aquí en Robledillo, que es una zona, como veis, bastante bonita, un pueblo muy turístico y lo que es el turismo cinegético también va reunido al turismo gastronómico y al turismo de patrimonio, ¿no? Y creo que es una zona de vender Extremadura y un buen sitio es este de Robledillo de Gata. Pues la verdad es que sí, que la zona norte de Extremadura tampoco está muy explotada en el tema de montería, y vamos a ver si tenemos hoy buenos lances de montería y tenemos un buen resultado. Sí, seguro que sí. La mancha es una mancha que muy representativa de lo que es el norte de la provincia de Cáceres, en concreto de la Sierra de Gata, con muchísimo desnivel. Es una mancha muy, muy agreste, muy fuerte, con mucho monte, un monte muy apretado y muchísimo desnivel. Podemos partir del fondo de lo que es una olla que vamos a cazar hoy y partimos de unos 400 metros hasta el punto más alto en la cuerda, 1108 metros. Por tanto, hay muchísimo desnivel. Es muy dura de cazar, tanto para perros como para perreros, muy difícil, porque los cochinos tienen muchísima defensa. Es una mancha eminentemente cochinera, aunque no descartamos que haya algún venado, hay muy buenos venados. Lo que pasa, bueno, es eminentemente de cochino. Y bueno, es lo que es una caza, pues vamos a decir no en la tanca, a mí no me gusta esa palabra, pero sí es una caza, podemos decir, muy natural, muy típica. Una vez apuntado todos los monteros, comienza el sorteo. Daros las gracias por venir a cazar. Hoy vamos a cazar aquí en Robledillo de Gata una mancha que se llama la Garganta. ¿De acuerdo? Vamos a cazar con 30 realas y 60 puestos. ¿De acuerdo? Las realas tienen sus puestos y luego los otros que venimos a cazar. Más los postores que tienen su puesto igual que todo el mundo. Porque unos venimos pagando, otros vienen con las realas y ellos cobran un puesto de caza con su trabajo. Vamos a cazar una garganta que tiene dos ollas. Se van a meter 30 realas, ¿vale? Nadie, absolutamente nadie, tira dentro de la mancha. Entonces, por favor, no disparéis dentro de la mancha. Veros bien entre un puesto y otro. Tener precaución a la hora de disparar, respetar los visos. Si una pieza no se puede tirar, que no se tire. El cupo es libre, de jabalí y de venado. Vamos a rezar un Padre Nuestro y comenzamos el sorteo. Una a una van saliendo todas las armadas. Pedro, un gestor y organizador de monterías con una dilatada experiencia, ha dado las previas indicaciones a los monteros de seguridad y cómo ha de desarrollarse el transcurso de la montería. Por favor, silencio. Sale la cuerda, que la monta José Luis
y Mariano. Ellos ya organizan de arriba y con la cuerda se va a la traviesa del comedero, que solo hay dos puestos y van a estar esperando allí hasta que llegue José Luis luego otra vez a colocarlo, ¿vale? Esto es un regato hondo, claro que no se puede cruzar por la. Tenéis que coger el regato este como paralelo al regato, dirección abajo, a unos zardales y a una... A otro regato, a la garganta. No, no, que hay aquí, a una garganta, a otro regato, ¿vale? Tenéis que coger abajo, por debajo de una pista que hay aquí, esto es una traviesa, la traviesa comedero, ¿vale? Aquí está la José Luis, que ya le he dicho yo que voy a esperar. Y tenéis que coger hacia el regato y hacia adelante, ¿vale? Hasta que lleguéis aquí a otro regato a chocaros con los que... Sí, vamos a subirnos ya para arriba, a organizar la última suerte, a ver si han cerrado ya la mancha y podemos empezar a entrar. Mira, por allá arriba yo creo que se ven ya andando, que están poniendo el cierre, el cierre, allí viene. Un 270, un rifle tradicional que se ha utilizado toda la vida y no hace falta reventar la caza para matarla. Pienso que hay que darle en el punto exacto y darle también probabilidades a la caza, y el 270 es un rifle bastante preciso para este tipo de cortaderos y de zona a cazar, con una bala de 135 grain. Me llamo Juan Antonio, es mi primera montería aquí en esta zona y cazo con un 3006, muy normalito, y la zona muy bonita. Tiradero, pues hay que ser rápido y para ser mi primer año a ver qué tal se me da, así que a ver si suerte. Bueno, señores, las realas, ¿me lleváis copia? Soy Pedro. A ver, las realas, ¿me lleváis copia? Ya podéis soltar. Una cámara del equipo de Sol Montero acompañará a Pedro hasta lo más alto de la montería, desde donde se organizará la suelta y se podrá organizar todo el transcurso de la montería. Con las breves indicaciones de Pedro, en esta ocasión, en esta montería, podemos disparar sobre las ciervas para hacer una gestión sobre ellas. Bueno, ya van 20 tiros más o menos irán. Y acabamos de empezar, ¿no? Pero los perros están organizados ahora. Tenemos el aire al revés. Ya van con los guarros para arriba, pero se están cargando de aire y se viene y se dan la vuelta otra vez para atrás, hasta que no lleguen todas las reales a montarse, no romperán los guarros. Los guarros están en la zona de abajo.
que hace mucho frío, están abajo. Mira, llevan con aquella real así suena que llevan delante. Bueno. De vegetación, por ello es importante que los perros cacen despacio y bien organizados. A ver, yo sí estoy contento porque los guarros que estaban ahí han salido y la gente ha disparado. Entonces el día ha estado difícil porque se ha cambiado varias veces el aire, pero se habrán pegado unos 120 tiros, por lo menos la montería ha cumplido, ¿no? Pasa que los habrá con más suerte y los habrá que menos. Este muchacho. Mientras que se organiza la comida y el plantel de las reses, el equipo Sol Montero conoce un poquito mejor el pueblo de Arbledillo de Gata. Hemos estado grabando una montería con Pedro aquí en la zona de aquí de la Sierra de Gata. Y bueno, queremos promocionarte un poquillo el establecimiento y es para que nos enseñes un poco. Ya vemos que por fuera, por la fachada, está bastante bien. Sí, muy bonito. Es muy pequeño porque aquí todo, en este pueblo hay poca zona construible, entonces todo es muy chico. Pero bueno, muy acogedor. Muy acogedor. Además aquí hacemos sobre todo platos tradicionales de comida extremeña, migas, de aquí de Sierra Gata la ensalada de naranja, en fin, hay muchos platos tradicionales. Pues vamos y pasamos y nos vemos. Pues pasar y... Muchas gracias, ¿vale? ¿A vosotros? Muchas gracias por enseñarnos la casa, vale. Y vamos a ver si vemos a los de la montería. Pues ya sabéis dónde está, Casa Paradero. Gracias. Hasta luego, que vaya bien. Años. Y es cierto que se va a dejar de hacer novio ya de una vez, porque te tenemos que hacer novio. No te hemos hecho novio más de todo el año pasado. Yo que sé, si me salen. No, son novias. Que a mí no me entran. ¿Cómo que no te entran? No me entran. Pero el año pasado mataste y no te hicimos novio. Sí, pero... Pues hay que hacerse novio. Ya, el año pasado maté. ¿Y si echamos sangre? No. Pues entonces, mira, de la cámara queda reflejada, te tienes que hacer novio. A ver si mato. Está ahí el testigo que ha dicho que sí, ¿eh? Ha dicho que se va a hacer novio el próximo día. Ya veremos, a ver. Mira, no, antes tienes que estar bebiendo. Bueno, Pedro. Bueno. Pues estamos aquí. Hemos terminado la montería. Ya hemos terminado por hoy. Hemos estado viendo que el pueblo es precioso. Hemos estado además visitando un alojamiento hotelero. Hemos estado... Sí, la gente se suele quedar ahí. En el son manadero y en las distintas casas rurales que hay aquí, pero normalmente la gente va ahí al son manadero. Claro, hemos estado viéndolo y nos la está enseñando la chica y la verdad es que es muy bonito. Sí. Y bueno, comenta, la verdad es que la montería es montería en abierto, es una caza en abierto, es una caza que es un estado natural, que los puestos, la gran mayoría de ellos, disfrutan solamente con venir y ver el paisaje. Lo que hemos estado cazando son un montón de hectáreas, se han metido 30 realas y la caza estaba hasta arriba. Pero claro, ¿quién saca los abrís de ahí de los zarzales, ¿no? Por ello que ha habido algún animal que otro que no hemos podido ni recuperar, ¿no? Ladras ha habido muchísimas, se habrán pegado unos 90 a 100 tiros y hemos cobrado 10 jabalíes y 4 ciervas.
Luego sí es cierto que los venados se nos han ido antes de meternos a la hora de cazar la mancha, pero es que es muy difícil cazar en esta sierra, el aire venía al contrario, son tan amplias que si no por un lado, por otro. Entonces unas veces se matan más, otras veces se matan menos, pero bueno, la gente viene a disfrutar del paisaje, de la gastronomía, de estar en un sitio rural y de disfrutar en caza salvaje. Y ver jabalíes, ha habido muchos guarros grandes que unos se han tirado y se han fallado y otros pues no han sido capaces de cobrar, que seguiremos buscando mañana a ver si conseguimos cobrar alguno, pero que han quedado pinchados. Pero bueno, la gente disfrutada, se la pasa bien y nosotros estamos contentos con ello. No solo el resultado lo ponen los monteros, como sí. Tú dices. No, es que yo no puedo dar un resultado porque yo no sé cómo van a aceptar, ¿no? Yo lo único que aseguraba que había caza y la caza estaba. Que debe ser una ladra constante y ha sido una ladra constante. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido y creo que la gente ha disfrutado con la montería en abierto, con esos paisajes, con esta sierra y con el día que también hemos tenido suerte, nos ha acompañado muy bien el día, por lo tanto, luego una buena comida, pues más no se puede pedir. Pues a ver si para el año que viene podemos volver a mostrar todos estos parajes que tenemos aquí en la Sierra de Gata y que se te dé igual que hoy y que tengas contexto como de los clientes han ido hoy de aquí. Sí, la verdad. Muchas gracias. Pues nos vemos. Venga, de acuerdo.